Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Hola, hoy quiero recomendarles una serie de ejercicios para estimular a los niños cuando están en la edad del gateo. Es normal que los niños gateen a partir de los 6 meses y hasta los 17, 18 meses. Florencia está próxima a cumplir 10 meses y muchos dirán todavía no gatea, pero no se preocupen, ni se comparen ni comparen a sus hijos con otros niños. Cada niño es diferente y vive un proceso distinto. Ejercicios entonces para gatear. Lo mejor que hay que hacer o que hay para hacer es ponerlos en el suelo. No pasa nada. Son felices, descubren, exploran y ustedes están al lado. Ponerlos boca abajo es clave para que fortalezcan todos los músculos dorsales que les van a permitir ponerse en cuatro. Generalmente esta posición no les gusta mucho porque es muy exigente y los cansa fácilmente. Una vez están boca abajo, le pueden poner juguetes que les llamen su atención y ustedes mismos jugarles, estimularlos para que decidan arrastrarse. Enseñarles a arrastrarse. Se pueden hacer detrás de ellos. Y es además importantísimo empezar a mostrarles que se mueve el pie y la mano contraria. Ustedes van doblando sus rodillas y miren ella cómo se va empujando. Vamos, Flo, hacia adelante. Vamos, eso, ánimo. Rodilla, saca las manos. Muy bien. Adelante y vamos. Son ejercicios de mucha repetición, de mucha paciencia y de mucha insistencia. Un ejercicio clave para enseñarles que uno camina con el pie contrario a la mano es este que se llama la marcha cruzada. Mano arriba, pie contrario y le podemos cantar. Marcha cruzada, marcha cruzada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Marcha cruzada, marcha cruzada. Sí, señor, cómo no. Un ejercicio muy fácil que lo pueden hacer después del baño, incluirlo en sus rutinas diurnas y nocturnas para que vayan entendiendo cómo es esto de la coordinación para gatear y caminar. Estos ejercicios pueden ayudar, así que más vale practicarlos junto a ellos, enseñarles a tomarse confianza porque gatear es supremamente importante. Los niños que no gatean por lo general son niños torpes, faltos de motricidad, así que a gatear primero antes de caminar. Otro de los paso a paso de la maternidad. Los tutoriales para aprender a ser mamá.